La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados ha aprobado solo con los votos a favor del PSOE frente al rechazo de Partido Popular, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Cataluña y Venegas y las abstenciones de Comerciencia y Unió y PNV el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo de 20 días de indemnización y que podrá justificarse por pérdidas actuales o previstas o por la disminución persistente del nivel de ingresos. El PSOE, que tuvo que recurrir al voto ponderado para sacar adelante el dictamen, Pactó 33 enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance de toda la oposición fue más que negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado. Allí, en el Senado, se debatirá en la semana del 23 de agosto con vistas a que, si se introducen nuevas enmiendas, regrese a la Cámara Baja para ser votado en pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la convocatoria de huelga general. En la recta final de la negociación. El Partido Socialista pactó con el PNV concretar las causas que permitan acogerse precisamente al despido objetivo por causas económicas, con 20 días de indemnización, introduciendo una prevención que exige que la empresa demuestre que las pérdidas o la caída de ingresos puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. Asimismo, elimina la, la alusión perdón, a la falta de liquidez. El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.